había en Cortázar una especie de deleite a la hora de escribir. Hay mucho juego, hay divertimento, del que salían cosas muy serias, ¿no? El juego como parte de la vida y de la literatura. La función fantástica tiene dimensiones ontológicas. Está siempre ese ojo que busca el detalle que parece insignificante, que parece trivial y que abre las puertas a un mundo colosal y preocupante. Lo que buscamos es la otra realidad, el más allá de la realidad. Esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido. Cortázar, que sea capaz de conciliar el humor con el lirismo, con el aspecto poético, con lo mágico y al mismo tiempo con el compromiso político, te encuentras ahí los cuatro puntos cardinales, ¿no?, de lo mejor del ser humano y dices que no se puede evitar a Cortázar.